Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a seguir con esa noticia, aunque quédense, porque tenemos todavía una exclusiva. Atención, una exclusiva sobre el ministro Torres. La señora María Montero acaba de dar una sobre las relaciones, los vínculos de Margarita Robles y Manos Limpias, los dos hermanos. Ahora vamos a hablar de Torres, pero primero vamos a conectar con el señor Sancho. Ah, me dice que se nos ha ido. Pero bueno, vamos a leer la siguiente noticia. Dice, el PP pide el despliegue de las Fuerzas Armadas para contentar la llegada de inmigrantes ilegales. Señor Luis María. Porque esto es mentira. ¿Por qué mentira? Porque es mentira porque hacen como Meloni. Meloni dijo que había que poner las fragatas italianas enfrente de Lampedusa y cuando llegó al gobierno y se dio cuenta de que por cada inmigrante le dan un pastón, dijo no, no voy a poner las fragatas, sino te voy a llevar von der Leyen a pasearte por las islas. Y los italianos poco menos que le tiraban piedras. Entonces ahora que venga el Partido Popular a decir que hay que poner las fragatas, o sea, aparte de ser unos mentirosos, son unos demagogos. No lo van a hacer nunca y lo único que hacen es decir, bueno, pues vamos a poner las fragatas, ¿qué van a poner ustedes las fragatas? Si no tienen ni dinero para poner las fragatas ni sacarlas de maniobras. Vas a ponerlas tú para defender la inmigración. Es, verdaderamente es que se quedan con la gente, se quedan con los ciudadanos y lo peor de todo es que lo que está sufriendo el pueblo de Canarias con la inmigración, que eso es lo verdaderamente importante, te ponen el titular de la fragata y todo el mundo ahí a dar palmas con las orejas. De verdad, o sea, no nos podemos creer a esta gentuza, no nos la podemos creer. Es que son todo mentiras. Ahí tienen ustedes a Meloni, socia ahora a lo mejor del nuevo Partido Popular Europeo que se va a escorar un poquito hacia el centro. Pues ahí les tienen ustedes diciendo esto, que se van a poner las fragatas al Mediterráneo. Si vais a hacer un túnel a Marruecos. No, no, lo va a hacer Sánchez, ¿no? El Partido Popular. Bueno, pero a ver si la apoya. A ver, ¿usted qué sabe mucho de Canarias? Bueno, ya pasó que Vox también hizo ese intento y también pidió que la Armada Española contuviera las pateras. Y fíjate, ahí te respondió la Armada Española más inmediatamente. Dijo, nosotros estamos, y lo dice además el derecho marítimo, para salvar a la gente en alta mar y no podemos dar la espalda a nadie, sea quien sea. Eso dijo la Armada Española y eso es cierto. Derecho internacional marítimo. Por otra parte, nosotros no necesitamos fragatas que contengan a las pateras. Lo que necesitamos es que las mafias en origen, sean en Marruecos, sean en Mauritania, sean en Nigeria, acaben ya de una vez. Eso es lo que necesitamos realmente los canarios, parar las mafias ilegales de tráfico y trata de personas que vienen de África a Canarias. Porque realmente el negocio está ahí. O sea, nosotros llegamos a destapar, y esto me lo han dicho inmigrantes que han viajado en patera, que llegan a pagar hasta 2.000 euros por trayecto. Si una patera o un cayuco, el cayuco es un poquito más grande, que es de fibra, caben unas 70 personas por trayecto, imagínate, 70 por 2 son 140.000 euros por trayecto. El patrón de esa embarcación ingresa la pasta, pero es que además la policía marroquí que está allí, normalmente muchas salen del puerto de Dakhla, mira para otro lado. Entonces hay que preguntarle a Pedro Sánchez, ¿por qué la política internacional española ha fracasado tanto con Marruecos para que no se ha llegado a un acuerdo en origen y esto no siga ocurriendo? Porque además se pierden miles de vidas en el mar, eso también hay que ponerlo en valor. ¿Por qué ahora viene más avalancha a Canarias o puede haber más avalancha? Pues porque hay mejor tiempo, porque las condiciones del Océano Atlántico son mejores para trasladarse de las costas africanas a las Islas Canarias y es mucho más fácil en verano que con peor clima, con el Océano Atlántico en peores circunstancias. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no pillan a las mafias de una vez? ¿Por qué no acaba este tráfico de personas? ¿Y el papel de Estados Unidos? Claro. ¿Y el papel de Estados Unidos detrás apoyando a Marruecos en toda esta historia? ¿Y lo que está haciendo la Unión Europea con las subvenciones en la inmigración? Pues al final, si tú no atacas esto en el origen y te dedicas a decir que la fragata la vas a poner, pero si es que la fragata si las pones lo que tiene que hacer es salvar vidas. Por eso está la Armada Española o cualquier armada del mundo para salvar la vida en alta mar, sea quien sea, venga de donde venga. Y por otra parte, el gran negocio de los contratos adjudicados directamente a ONGs, como pasó en la época COVID, que nosotros hemos destapado un montón de cosas en ese sentido. Pero luego hablaremos. Vamos a conectar con don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Felipe.
Bien, aquí estamos una noche más. ¿Qué opina usted que el ejército patrulle las aguas españolas para evitar la entrada masiva, la avalancha masiva, la invasión masiva de ilegales? Claro, en aguas territoriales españolas, yo no sé si puede ir más allá y puede intentar llegar a algún tipo de acuerdo con alguno de los países fundamentales del origen de la salida de estos cayucos. Supongo que sería posible en relaciones diplomáticas, pero claro, cuando hablamos de ir a controlar las mafias, pero es que a lo mejor resulta que las mafias son los amigos del gobierno en un momento dado, ¿no? Bueno, o sea, aquí el problema es que primero que España es un efecto llamada brutal, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué medidas tomaría para controlar la inmigración, la entrada masiva de ilegales? Yo creo que la medida fundamental es la expulsión. Es decir, es que sepan que cuando llegan a España son expulsados inmediatamente. Expulsiones express, total de los inmigrantes irregulares, porque España no lo puede atender. Claro, pero el problema es, si llegan sin pasaporte, ¿a dónde los expulsamos? Bueno, pues tendremos que... Le voy a ayudar. Okay. En Australia, ¿sabe lo que hicieron? ¿Me oye? En Australia cogieron, llegaban a acuerdos con los países de procedencia de la inmigración ilegal y entonces les cedían como una especie de base naval chiquitita. Entonces cuando llegaban, cogían los inmigrantes ilegales, automáticamente los dejaban en territorio australiano, con puertas abiertas, y pues si tocaba Filipinas, pues en Filipinas se quedaban, si tocaba Malasia, Malasia. Aquí se podría hacer lo mismo, cerrar acuerdos de pequeñas bases navales con Mauritania, Marruecos, no sé si podría, pero con Senegal, etcétera, y como eso es territorio español, entraría dentro de la legalidad. Automáticamente le dejamos en territorio español y ya búsquese usted la vida. Bueno, pues podría ser una de las opciones, y si ya se ha aprobado y ha funcionado. Ahora, fundamentalmente el acuerdo es con Mauritania, parece ser que es el origen del 80% de los cayucos que llegan a Canarias, ¿no? Y eso es mucho. Que salgan de las costas mauritanas, un 80% es un porcentaje altísimo de todos los cayucos que están llegando a Canarias, ¿no? Pero fundamentalmente lo que se trata es de evitar el efecto llamada, ¿no? Que España sea el país, venga, vamos a... Y es un problema europeo, o sea, indudablemente hay que implicar a la Unión Europea. Lo que pasa que, bueno, ahora la Unión Europea pues está más pendiente de von der Leyen de tener todos los votos, incluidos los de Pedro Sánchez, que otra cosa. Una vez sea reelegida, si lo es, si al final lo logra, porque está muy raspado el tema, pues veremos qué hace. Pero vamos, yo no tengo ninguna confianza en una persona que ha estado los últimos 5 años al frente de la Comisión Europea y verdaderamente, bueno, pues no ha habido ninguna solución. Las mafias campan por sus respetos, a sus anchas. Y cuando hablamos de mafias no solo hablamos de delincuentes anónimos, hablamos de gentes que a lo mejor son muy conocidas, que hacen reportajes y son gente que se llama y se autodefine como solidaria y que está y autoproclama que está haciendo una gran labor humanitaria. Esos son las mafias también. Y a lo mejor te las encuentras en reportajes en según qué cadenas o en reportajes en Netflix o en otras plataformas. Y eso es difícil luchar contra ellos. Y luego, con respecto a la Armada en territorio español, pues ahí antes han comentado, claro, que va a hacer un buque más que acoger a los inmigrantes que estén en una mala situación o que tengan riesgo por su vida, ¿no? ¿Qué va a hacer? Hombre, pues algún tipo de efecto disuasorio entiendo yo que puede realizar y que puede haber. Pero bueno, todo podría, por ejemplo, al buque patera, directamente, una vez que haya deshabitado, ha sacado a la gente que está ahí, pues hundírselo, por ejemplo, podría empezar por eso, ¿no? Claro, algún tipo de medida disuasoria, que sea, aquí estamos siempre con la proporcionalidad, obviamente, ¿no? Una vez has liberado a la gente, pues adiós. Adiós, buque, pues efectivamente, hundirlos y... Hombre, que harán otro y que tendrán reservas ya preparadas, ¿no? Porque esto es como lo de las narcolanchas. Pues anda que no tendrán narcolanchas, ¿no? Preparadas para... por si falla una.
pero verdaderamente algo hay que hacer, hay que actuar. Y ahora el Partido Popular yo creo que ha tomado esa iniciativa, que por cierto, cuando le han preguntado a Alberto Núñez Feijóo, después de la intervención de Miguel Tellado, no la ha respaldado. Algo, de verdad, Jesús Ángeles, que me parece insólito. O sea, vas por el pasillo del Congreso, acaba de intervenir tu portavoz, Miguel Tellado, apostando por un tema, ¿no? Y te preguntan a ti y no te quieres pronunciar. Pues decir, sí, pues hombre, refrenda lo que ha dicho Miguel Tellado. Pero es que me parece que, vamos, a mí por lo menos me deja diciendo, pero ¿esto qué es? Esto es un líder que le preguntan cuando acaba su portavoz en el Congreso de exponer y de plantear una serie de cuestiones. Resulta que le preguntan y se lava las manos y no quiere decir nada. Y ahora, ¿pero qué líder es ese? Por favor, es que de verdad es ridículo. A mí me ha parecido una cosa, casi una tomadura de pelo. Pero bueno, ¿por qué no puedes pronunciarte si es que acaba de intervenir el portavoz de tu partido que tú has nombrado? Y que además es gallego como tú. Bueno, es verdaderamente insólito. Yo creo que hay una cuestión detrás también, porque el Partido Popular podría haber actuado y haber apoyado esta propuesta de Vox, que ya es una propuesta que la hizo Vox hace tiempo, ¿no? Yo creo que detrás hay que se ha complicado mucho la situación electoral con la entrada de Alvise Pérez, bueno, yo creo que es que están viendo las orejas al lobo y que tienen datos, pues trackings, historias que les están diciendo que por ahí y por esa historia de una cierta pasividad con la inmigración ilegal, pues puede ser una auténtica sangría, ¿no? De voto. Yo creo que tienen trackings y que por eso ha sido la historia. Lo que no me, bueno, bienvenidos pues a intentar decir es un problema muy serio que hay que controlar, porque bueno, porque España no puede más. Bueno, en Canarias es espantoso lo de Canarias y vamos a distribuirlos por toda la península. Bueno, para empezar tenemos el problema de Cataluña, que no quiere, que ya lo ha dicho claramente Puigdemont, o colorín colorado, pero aquí ni uno. Bueno, ya es un problema porque... pero es que luego están las comunidades en las que el Partido Popular gobierna con Vox, donde había una firma de un pacto de gobierno, y esa firma aceptada por el Partido Popular, pues uno de los puntos clave era el de frenar y que no se produjeran este tipo de situaciones en las que, bueno, pues la inmigración ilegal de alguna forma se consolidase. ¿Qué es una forma de consolidación de la inmigración ilegal? No puede ser ya más en Canarias, los repartimos por el resto de España, ¿no? Entonces, o se busca una solución, que el primero que tiene que buscarla es el gobierno, pero claro, si el gobierno o socios o amigos o los amigos del gobierno, los partidos que están en el gobierno y bueno, tienen detrás pues algunas de las personas que están favoreciendo y que están incluso este tipo de esta inmigración ilegal, que por cierto es algo por lo que también apuestan los grandes multimillonarios del planeta, que nadie los ha votado, pero que quieren imponer su criterio a los mandatarios que sí ha elegido el pueblo, quieren imponer su criterio, como entre ellos como George Soros, ¿no? Que por cierto fue el primer encuentro que tuvo Pedro Sánchez cuando accedió a la presidencia del gobierno, ¿no? Uh-huh. Vaya terminando usted, don Fernando. No, pues eso digo, que esto quiere decir algo. Yo creo que algún tipo de medida disuasoria, cuando se habla de la Armada, no es la ridiculez o la elevar a lo absurdo, como dicen los hoteles. ¿Y qué quieren ustedes hacer? Pues empezar a disparar. Lo próximo será bombardear a los cayucos. No, se trata de hacer algún tipo de medidas disuasorias que puedan frenar una inmigración ilegal absolutamente descontrolada, que en Canarias está absolutamente saturado, que no puede más, y que el resto de España, pues hay muchísimos problemas para empezar, porque hay comunidades de socios de investidura de Sánchez que se han cerrado en banda, que se han negado en redondo, y luego el problema de las comunidades donde está Vox junto con el Partido Popular, que dice que esto es de alguna forma es una consolidación, no es un problema de solidaridad o no, sino de consolidación de la inmigración ilegal, pues que el gobierno actúe a nivel diplomático
a nivel de todo tipo, a nivel de la Armada, a nivel de Interior, a nivel de todo tipo, para evitar que esto se produzca. Y si no es capaz, pues que convoque elecciones y que llegue a Moncloa alguien que sí sea capaz de hacerlo. Pues queda muy claro, don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Cuídese. Y amigos, nos vamos muy rápido a esta noticia que es una exclusiva de nuestra querida María Montero. Prepárense, el gobierno canario pagó al ex de su consejera de Sanidad para confinar inmigrantes. María, cuéntanos. Pues esto, acabamos de destaparlo en el cierre digital. De hecho, aquí tengo los documentos públicos. Y esta adjudicación se produce en el 2021, al que ahora, según nos dicen fuentes cercanas, es expareja de la que fue consejera de Sanidad, Teresa Cruz, que además fue cesada por el propio, ahora actualmente, ministro Torres en marzo del 2020 y que acaba además de comparecer en el Senado y está citada a comparecer en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Investigación. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que aparte de lo que estamos viendo aquí, la inversión millonaria que hace el gobierno de Torres, siendo presidente de Canarias, a ONGs en plena pandemia, que le da millones, hasta 13 millones de euros, destapamos nosotros adjudicación directa a ONGs para hacerse cargo de inmigrantes, pero además había otra particularidad y era inmigrantes que podían entrar en cuarentena por el COVID, también creó lo que se llama unas arcas de Noé, unos alojamientos. Bueno, hemos destapado un documento público de presidencia de gobierno, además, que afecta directamente al que era presidente de gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, donde en sesión de gobierno aprobaron una dación de pagos a una serie de empresas. Una de ellas es la empresa Viajes al Paraíso Canarias SL, cuya titularidad es de Felio Rojas, que en ese momento no sabemos si era pareja ya o no de la consejera de Sanidad, pero que le adjudican directamente a una empresa que no existía y que creó en abril del 2021 y que meses después le adjudican, en solamente 6 meses factura 464.000 euros de adjudicación directa. No había concurso, era negociado sin publicidad y además era sin impuestos y de fondos canarios. Es decir, este caso no se va a ir a la Fiscalía Europea. Se lo denuncia. Esto se va a quedar en Canarias. ¿Cuál es la particularidad? Que estos fondos además vienen de la Consejería de Sanidad. Es decir, su pareja o expareja era la consejera de Sanidad y posteriormente, unos meses después, él crea una empresa que se llama Viajes Canarias, que Viajes al Paraíso Canarias SL, Felio Rojas, y cobra directamente a constituir esta empresa. Unos meses después factura casi 500.000 euros por estos alojamientos para inmigrantes, ojo, que podían tener el COVID, y por tanto, para lo que llamó el gobierno de Torres, las arcas de Noé. O sea, por un lado tenemos directamente acoger inmigrantes que llegan en pateras, como estamos viendo en las imágenes, y por otra parte, una vez que han llegado, algunos que había que confinar, se crean también esas arcas de Noé. Es decir, estos fondos salen de la Consejería de Sanidad. Meses después de que su pareja o expareja en ese momento hubiera sido consejera, quien es Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, que está imputado por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la Fiscalía Europea por adjudicar 4 millones de euros a otra empresa por unas mascarillas, también licita a dedo las arcas de Noé y uno de los beneficiarios fue la pareja o expareja en ese momento de la que era consejera de Sanidad. Esto es lo que está pasando en Canarias, 464.000 euros, ojo, de una empresa que ni siquiera existía y que se crea en abril del 2021. Pues increíble, amigos, increíble esta exclusiva que nos acaba de dar ahora mismo María Montero. Voy a darles a todos ustedes una recomendación, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Le gustaría perder 2 kilitos en 48 horas para que le cabían esos trajes? Que a veces uno va a una boda, se va a poner el traje y tiene que ir con el botón apretado. Pues en 48 horas puede perder 2 kilos sin pasar hambre. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos, atención, un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano, amigos. Se nos acabó el tiempo, señor Luis María Pardo. Mañana, su gran día. Entre adjudicaciones anda el juego, ¿no? Entre adjudicaciones. Mañana está todo el público del Mundo Rojo está con usted para que se pueda
hacer bien su trabajo y lógicamente pueda sacar alguna palabra de verdad a Begoña Gómez, porque seguramente de mentira se sacará. Lo intentaremos. No. Ahí estará todo el mundo apoyándole. Señora Montero, un placer tenerla aquí. Igualmente, gracias. Y a todos ustedes, mañana a las 9:30, Plaza de Castilla, para darle calorcito a Begoña Gómez. No se lo pueden... Voy a pasar lista, tienen que estar todos. Sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos.